Me pareció realmente sorprendente el video de la Cámara de Diputados de los del pleito de Levi Suriel, que es de la Fuerza del Pueblo, antes era del PLD, pero ahora está con Leonel. Levi Suriel es uno de los que más, de los más activistas dentro del Congreso, como Marcos Cross, como todos los legisladores que están apoyando a Leonel, son muy activistas, o la mayoría de ellos. Y entonces, Aridio Vázquez es de Danilo. O sea que estamos hablando de que Aridio y Levi eran compañeros hasta hace 7 meses. Y saliendo de la sesión, ellos se fueron por la derecha hacia la presidencia de la Cámara, y la mayoría nos fuimos por la izquierda hacia los parqueos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tránsito que va del hemiciclo a la presidencia, donde está la galería de los presidentes, que yo lamenté que en el pleito no rompieran todos estos retratos viejos que están ahí. En ese tránsito es que Levi Suriel, parece que Aridio, que vive haciendo chiste, siempre, Aridio siempre vive haciendo chiste en el Congreso, burlándose de todo. Parece que Aridio le dijo una vaina que no le gustó. Yo tengo información, pero no confirmada, de qué fue. Y Levi Suriel, Aridio iba adelante, y Levi Suriel le tiró una trompada por detrás, por la espalda. Y Aridio se volteó y le dio una trompa en la cabeza a Levi Suriel. Y ahí vino un periodista y lo separó. Creo que después que es Henry Merán el que interviene. Ahora, lo que a mí me llama la atención es quién divulgó el video. Porque no solamente hubo pleito entre Levi Suriel y Aridio. Yo me cuidé de comentarlo por prudencia. Pero ya después que eso, para mí alguien de la Cámara filtró ese video, porque ese video es institucional. Ese video no se tomó de un celular, porque ese video está desde arriba. ¿Cuáles fueron los otros que pelearon? O, por ejemplo, Rubén Maldonado iba a agredir a Mariano Montero. Se paró y fue a su silla. Inclusive ahí se habló en ese mismo momento de que lo iba a expulsar. Pero Mariano de Leonel. Mariano sí, pero Mariano votó en favor de la agenda. Y entonces se decía que Mariano y Gilda... De que lo cogieron prestado. Moronta. Bueno, prestado. Pero Rubén fue a su curul y lo enfrentó. Yo le pregunté ayer a Rubén eso, y él dijo que lo que hubo fue un intercambio de cosas con ellos. Pero un acuerdo. ¿Tú me lo vas a decir a mí? Te estoy diciendo porque ayer yo le pregunté eso, porque la información que yo tenía también. Él dijo que, eso. Sí, que lo expulsó ahí públicamente, incluso. Él dijo, para afuera, tú te expulsado. No, y Gilda también. Gilda tuvo que aclararlo ayer en el periódico. Gilda Moronta, que ya no ha sido expulsada. Lo que le quiero decir que eso... Ese fue el peor enfrentamiento dentro del hemiciclo. ¿Tú te fijaste si Mariano andaba en tenis? No, pero Mariano es un tipo muy formal y muy correcto. No, que si andaba en tenis. ¿Se sienta detrás de mí? Que si andaba en tenis. ¿Por qué? ¿Por qué? No, acá no lo siento. Bueno, otro enfrentamiento, el de Pacheco y Camacho, por el cuarto intermedio, por el descanso, que fue que lo... Que, El cuarto intermedio que Camacho no lo aprobó de inmediato. Entonces Pacheco le reclamó y ese fue otro enfrentamiento. Y entonces hubo varios enfrentamientos, pero solamente se publicó el de Aridio con Levi. Y para mí que alguien de la Cámara filtró ese video. Y wow. eso es lo que tiene de complicado este tema. ¿Por qué? Porque ahí se supone que todos los diputados tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Y ahí nadie puede tomar una decisión de coger un video interno y publicarlo sin autorización de la Cámara. Eso habría que investigarlo. No sé qué va a pasar ahí. Pero bueno, por otro lado, señores, yo pienso ahora, que están ahora, José, hoy, le dieron duro a Levi. Por eso tú lo estás diciendo, porque filtraron el video. No agite, Eury. Por eso tú lo estás diciendo. Aridio es guapo. Por eso tú lo estás diciendo, porque alguien filtró el video. Si le hubiesen dado a Aridio, quizás no lo filtraron. Ah, bueno, pero así. Lo que te digo es porque yo le pregunté eso a Leiva. Ese es el tema de la institucionalidad. No, y mira que yo soy amiguísimo de Aridio. Pero oye, tú sabes por qué te digo eso. Porque ayer le preguntamos a Leiva cuando presentamos el video y él decía que no era verdad, que era mentira. Entonces hubo que presentar el video. Además, nos dijo muchísimas cosas, pero bueno. Qué bárbaro. Gracias a Dios. Pero realmente. Pero el video. Realmente. Hablaba, él decía que era mentira. ¿Quién? No, claro. Él, además, el Levi fue el primero que. Pleito, yo. Levi sí. fue el,
Levy fue el primero que agredió. Porque eso extrañamente, creo que es la primera vez en mis 4 años ahí que yo veo que se van a la trompa. Primera vez. Pero eso pasa en todos los creo que eso pasa en todos los congresos del mundo. Hubo una vez también un pleito muy fuerte, pero no llegó a los puños entre Manuel Díaz y Botello. Por otro tema de partidario. No eso sé. Fue mucho. Pacheco dijo, si se me pega un tiro. No, porque eso, yo estoy hablando de mis 4 años. Lo de Pacheco fue en el, cuando le querían quitar la presidencia de la Cámara. Pero Aridio, que elaboramos junto en el periódico nacional. Parece que practica... Sí, él siempre me habla de Julio. Sí, Julio sí. Lo conoce a él. Parece que practica boxeo porque la gente usualmente se vira y discute. Aridio respondió con un recto, inmediatamente un gancho. Porque Levy le dio un trompón. No, yo lo que digo de la característica. Fue preciso, fue preciso. Fue un reflejo de alguien que practica boxeo. Porque alguien filtró el video, tú lo estás comentando. Sí, claro. Y eso es lo que a mí me preocupa. Esa filtración hay que averiguarla porque eso nos afecta a todos. Eso afecta a la institucionalidad de la Cámara. Y con eso yo no juego. A mí no me importa que Aridio sea mi amigo. Aridio es uno de los mejores amigos que yo tengo en el Congreso. Yo tengo que ver con eso. Es la institucionalidad que hay que preservar. ¿Quién filtró ese video? ¿Quién lo filtró? ¿Y con qué interés se filtró? Si no votan a nadie. ¿Por qué no filtraron los videos de los otros pleitos? Si no votan a nadie o sancionan a nadie, entonces la presidencia de la Cámara tiene algún nivel de responsabilidad. Yo espero que Levy haga una investigación.